Ay, Jesús, ya estoy en vivo y a todo color. ¡Hi! Oigan, yo le piqué aquí y no me había dado cuenta que ya estaba en vivo. Hola, hola, buenos, buenas, buenas. Pásenle, pásenle. Tomen asiento, muñecos y muñecas. Oigan, me conecté en otro dispositivo, entonces me estoy escuchando doble. Hola, mis preciosos. Acabo, estoy viendo que se están conectando varios. Les voy a dar... ¡Ay, se conectó Romy! Les voy a dar unos minutitos para que se vayan preparando poco a poco con todos los materiales. Ojalá que estén viendo o sintonizando esta clase en un dispositivo, ya sea iPad, ya sea tableta, Android, como ustedes quieran, pero tiene que moverse, porque si están en una computadora, se van a ver la imagen como que está un poco volteada. Entonces, vean, yo estoy conectada en otro teléfono porque pues voy a ver los comentarios que me están poniendo. Entonces, así se tiene que ver. Yo estoy en un celular aparte. Entonces, ahí se puede ver y yo lo puedo voltear. Y si estoy en una computadora, siempre se va a ver así. Entonces, se les va a hacer un poco complicado. ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Hola, hola! ¡Hola, Sofi! Mi Sofía Romina. ¡Hola, mi preciosa! ¡Ay, qué chula! ¡Saludos desde Nashville! ¡Hello! ¡Ay, Dios mío, muy lejos! ¡Hola, hola, bienvenidos! Qué bueno que están por acá. Mi Romy Push ya me dijo, hola Miss, ¿cómo estoy? Muy bien, gracias. Muchísimas, muchísimas gracias. Miri también, hola Miri. Otra vez nos reencontramos, Miriam. Listo. Les voy a dar unos segunditos más. Mientras les voy a decir los materiales, chicos, para que los vayan viendo. Vamos a hacer este increíble ojo. Yo no sé si crean que es de cocodrilo, o si es de dinosaurio, o si es de una iguana. Yo no sé, pero a mí me encantó este ojo que hice. Entonces vamos a ver qué onda. Creo que ya se conectó Jimena. Oigan. ¡Hola, Isa! Ya sé, hace mucho que no te veía. Pero ya sé qué Isa es. Tengo muchísimas Isabelas, así que... Ya sé, por el nombre de Cavis, ya sé que Isabela eres. Qué bueno que estás por acá, muñeca hermosa. Si alguien tiene dudas, hola mi Jerry. Mi Jerry hermoso. Ah, ya se unió Sofía también, la chubaca. Jerry también se unió, qué bueno que andan por acá, chicos. Aquí voy a andar viendo sus comentarios. Si alguien tiene alguna duda, me pueden comentar. Yo voy a hacer todo lo posible por tener como 20 ojos en la pintura, en mi celular, en la clase con ustedes. Me siento un poco rara porque aquí en el departamento estoy hablando como merolico y extraño esas risas, esos comentarios de Zoom. Así que vamos a empezar de una vez, porque si no me van a escuchar como merolico. Yo les había comentado que había que traer pintura acrílica. Evidentemente la clase es para pintura acrílica, pero si ustedes lo quieren hacer con cualquier otra técnica, ya sea acuarela, pastel, lo que ustedes quieran, lo pueden hacer. Vamos a comenzar con los colores. Pintura acrílica, yo les mando la clase, no se preocupen. Se va a quedar grabada aquí en Instagram, ¿eh? O la voy a subir al canal de YouTube, en modo público. Aquí está mi color blanco, está enorme, no lo tengo en chiquito, así que van a ver mi blanco enorme. Aquí está mi color blanco. Vamos a quitar esta tableta porque si no me estorba un poco. Ay, Dios mío. Blanco. Aquí están. Negro. Esta es pintura acrílica y la marca que yo estoy utilizando es la marca Politec, ¿ok? Verde. Verde olivo. Este verde olivo es muy, 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 muy fuerte. Es un verde muy fuerte. Si no tienen este verde, no pasa nada. Ahorita lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Verde hoja. Ojalá que no me pase ninguna maldición de ningún color. ¡Qué oso! Ok, aquí está mi verde hoja. Amarillito. Eres un chico. Ok, hello.
Hola, Aniux. Bienvenida, bienvenido. Pásenle, pásenle. Amarillito. Este es amarillo medio, Politec. Naranja. Naranja. Y yo les pedí el color canela. Si alguien no tiene color canela, no se me preocupen, no pasa nada. El color canela no es para nada más que para algunas cosillas del ojo, pero lo podemos hacer con naranja y una gotita de negro chiquitita, ¿eh? Así que no se me preocupen que si no tengo café canela, Dios mío, la Miss, ¿qué va a decir? Tranqui, tranqui, tranqui. Ahorita ustedes me preguntan qué color vamos a hacer. Oigan, y también si alguien, un super mega plus, si alguien tiene color gris, aso, no inventen. Se van a ahorrar miles de pasos, porque el fondo, todo el fondo, chicos, todo el fondo de esta obra es color gris oscuro, no es negro. Es color gris oscuro. Hola, Atena hermosa. Hola, Liz Irving. Ahí los estoy viendo, ¿eh? Ya le prendí ahí la lucecilla para que se vea un poco más. Ok, chicuelos, ya los veo. Espero que ya estén bien, bien, bien listos. Listo, chicos, aparte de estos colores que se los voy a dejar aquí para que los puedan ver, aquí yo tengo una hoja, es una hoja especial de mi cuaderno de pintura acrílica, es este cuaderno, miren, es la misma hoja, yo ya hice esta obra, es en este mismo cuaderno, estas son hojas especiales para pintura acrílica o también puede ser para plumones, para marcadores. O sea, esta hoja es así como que una cartulina. Entonces, si tienen una cartulina blanca de esas que les encargan para la escuela, está excelente, ¿ok? No se preocupen. No se me preocupen. También, vamos a ver pinceles. Pincel plano. Aquí está mi pincel plano. Hola, mi preciosa. Ya te vi, ya te vi. Ahí anda mi Jimena. Hello, Jimé. Ya te vi, ok. Por allá, Sam Enríquez. Ahí díganme su nombre, no sean gachos. Nada más me dicen. Nada más me dicen. Me dicen hola, mis hijos. Así como que, ay, ¿quién es? Hola, Jerry. Hola, Genoveva. ¿Cómo estás? Qué bueno que me andas acompañando por acá. Prepárate con tus materiales. Fíjense muy bien. Pincel plano, este es mi número 14, pueden ocupar uno más grande, uno más chiquito. Pincel redondo número 8 y pincel redondo número 1, esto es para delinear. Este se supone que lo vamos a utilizar para hacer las venitas de los ojos. No sé si han visto luego que, bueno, a mí luego se me ponen los ojos rojos y se me marcan unas venitas muy finas. Vamos a hacer esas venitas de este saurio con el pincel más delgado. Lápiz borrador compás. Lápiz borrador compás. Bueno, por ahí anda mi borrador, ¿quién sabe? Borrador compás, aquí está mi compás. Ahí está mi blue tape. Esa es una blue tape o una cinta scotch. Hola, Jolzin. Hola, qué hermoso nombre. Iker y Julieta, hola mis hermosos, mi Mariana, Iris, ay mi preciosa Iris, ahí anda. Qué bueno, ya me están diciendo, ya podemos empezar, mis, ya por favor. Ahí anda mi Mirari, hola mi preciosa. Mi preciosa Dianita. Oigan chicos, ahí está mi blue tape. Mi blue tape, esa puede ser esta especial que yo tengo, o puede ser cinta scotch normal, ¿ok? No se me preocupen. Todo se puede sustituir, así que dos vasitos con agua. Ahí están mis dos vasitos con agua. De vidrio, de preferencia, o de plástico. Aquí está mi godet. Bueno, este no es mi godet, es un plato de unicel o una bandejita térmica. Pero si ustedes tienen uno de estos, pueden utilizar uno de estos. Está súper bien, ¿eh? Y por último, voy a utilizar mi papel toalla. Aquí está mi papel toalla abajo, de todos mis tiliches. Ahí está. Listo. Eso es todo lo que necesitamos y todas las ganas de que esto salga perfecto. Me faltó la regla, súper importante. Ahí está mi regla. Listo. Vamos a comenzar, hermosuras.
Dios mío, allá, saludos desde Tijuana. Mis hijas aún duermen, es muy temprano. Ay, Dios mío, ya son las 11. Ya era para que hubieran comido un hot cake con fresitas y con miel, qué rico. Listo. Voy a empezar a pegar mi hoja de los cuatro lados. Ya mis chicos que ya están aquí conectados desde hace mil años, ¿verdad? Ya la tienen pegada, lo siento. Oigan, me voy a quedar a jugar un ratito Roblox después de clase, así que... Ay, es que tenía muchas ganas. Ayer me quedé con las ganas, me desconecté bien rápido, entonces hoy sí me voy a quedar un ratito más porque es sábado de flojera. Así que tengo más chance de jugar un rato. ¡Listo! Voy a quitar todo esto de aquí. Si alguien tiene una duda, me puede decir en los comentarios. En los comentarios. Voy a colocar mi cinta en la parte de arriba. La voy a pegar de los cuatro lados. De preferencia, péguenla en una superficie que la puedan mover. Yo la estoy pegando así como que en un pedazo de cartón. Ok. Voy a pegar el lado derecho. Váyanlo pegando poco a poco. Esta clase es totalmente en vivo, así que si pasa el de los elotes, me voy a ir corriendo atrás de él. No se crean, pero pues se van a escuchar hasta lo que no. En las clases de Zoom tengo una opción donde no se tiene que escuchar nada de eso. Así que si aquí en Instagram se oye alguna cosilla, pues ya ni modo. Ok, voy a colocar otro pedacito de cinta en la parte de abajo. Háganlo con cuidado. Y en la parte de la izquierda también. Esta cinta, chicos, es una cinta blue tape. Se llama cinta blue scotch. Esta la pueden encontrar en Soriana. Bueno, si tienen Soriana por allá donde viven. También está en HEB. También está en Walmart. También está en Chedraui. En el área de ferretería, ¿ok? No en el área de papelería. En ferretería. Ferretería. O en cualquier ferretería por ahí que tengan cerca de su casita, pueden preguntar, oiga, señor, ¿me puede dar una cinta para pintor? Así la piden, cinta para pintor. Y ya les van a dar varias cintas de diferentes grosores. Ustedes más o menos vean que sea una cinta normalita, como que el tamaño de esa normal estándar de esa para forrar libros, de esta, más o menos. Esa es una blue scotch. Listo. Ok, fíjense muy bien. Vamos a comenzar con la reglita. Y voy a poner una línea en medio, acostadita, en medio. No es necesario medir, pero sí necesito utilizar mi regla para más o menos ver cuál es la mitad de esta hoja. La voy a hacer por aquí así. Yo creo que por aquí está la mitad, más o menos. Ay, me salió muy arriba, pero bueno, ya ni modo. Más o menos a la mitad y otra línea parada. No te preocupes, Romy, no pasa nada. Oigan, la clase se va a quedar grabada, así que no se me preocupen, ¿eh? También voy a colocar una línea en medio, pero ahora esta va a estar vertical o parada, como ustedes le dicen. Una acostadita y una parada. Una acostada y una parada. Listo. Listo, ahí está. Y esto está súper fácil, ¿eh? Fíjense muy bien. Ahora sí, ay, Dios mío, ¿dónde está mi hoja de los puntos guías? ¡Qué oso! Yo aquí dando clase y no tengo nada preparado. Fíjense bien, chicos. Me voy a colocar en medio, en mi punto de en medio de la hoja. Me voy a ir hacia la izquierda 12 centímetros, o sea, 12 hacia la izquierda. Desde en medio hacia la izquierda 12. Y desde en medio a la derecha, otros 12. Me voy a ir a la izquierda 12 centímetros. Más o menos por aquí, vamos a ver. 12, algo por aquí. Y del otro lado, voy a quitar este plato. 12 del otro lado. Aquí.
12 y 12. Aquí les voy a poner los números. 12 y 12. Todos los puntos son a partir del medio. Todos los puntos son a partir del medio. No se me vayan a confundir. Si tienen dudas, díganmelas por los comentarios. Si no les contesto, seguramente ando un poco distraída acá con la clase, pero me lo pueden volver a poner en los comentarios para que se baje el comentario y yo los pueda ver, chicos. Ahí viene mi Shoshana, creo que por aquí anda mi Shoshana, creo que por ahí la vi. Hola, muñeca hermosa. Si alguien no he saludado, no pasa nada, hombre, al rato lo saluda. Al ratito lo saludo, ¿ok? Fíjense bien, a partir del medio, ahora sí, nos vamos a ir hacia arriba. 3.5. ¿Ok? 3.5. A partir del medio hacia arriba, 3.5. Ya. Ya acabamos. Me falta uno y ya acabamos, ¿eh? 3.5. Ahí los estoy poniendo, ¿eh? Hola, mi preciosa. Ya te vi. Ya te vi, ya te vi. Listo. A partir del medio, el último punto. Hacia abajo, 8 centímetros. 8 centímetros. Espero que vayas bien, Jerry, por allá. También Iris, ojalá que no tengan maldiciones del negro, por favor. Para quienes no saben qué es la maldición del negro, ojalá que no les pase. Pero es cuando el color negro de repente no quiere trabajar y salpica por algún lado, no de tu mesa, salpica en la obra, que es lo peor del caso. Listo, 8 centímetros para abajo. Ahí están los puntos guías para los que van entrando. Voy a abrir mi compás a 6 centímetros. 6 centímetros. Eso espero, mis. Ya sé. 6 centímetros, chicos. Déjenme ver. ¿Sí son 6? Sí son 6. Y vamos a colocar. Lo voy a abrir a 6 centímetros. Esta cosilla. Oh, ya está abierto a 6 centímetros. Bueno, estaba abierto a 6.5, pero 6 centímetros, ahí está. Ya lo abrí a 6 centímetros y lo voy a poner en medio, ¿eh? Lo voy a poner en medio y le voy a dar una vuelta. Una vuelta. Una vuelta hermosa. Más o menos por aquí. Y a jalar. Muy bien. Ay, Dios. Una vuelta hermosa. Ay, no. Es que me puse crema en las manos y traigo las manos bien resbalosas. Ok, ya le di una vuelta. Ahí está mi vueltecilla. Mi vueltecilla hermosa. Ahora sí les voy a decir que esto es perfecto porque están utilizando un compás, ¿ok? Están utilizando compás, así que ahí está, chicuelos. Fíjense bien. Jujujurú. Ahí está su Romy Push. Amo sus dibujos. Qué bueno que les gusten, chicos. En la próxima clase gratis, chicos. Ay, Dios mío. Vamos a hacer un pastel. Ay, Dios, pero está hermoso. Dios, no lo tengo aquí, pero igual y se lo subo en Instagram, en un directo, en una historia. Ok, chicos, fíjense bien. Vamos ahora sí a hacer el ojo. Fíjense muy bien. A partir de este punto de 12 centímetros, a partir de este puntito que tengo aquí, ok. Fíjense bien, yo lo que voy a hacer, me voy a bajar tantito con una línea punteada más o menos. Yo creo que me voy a bajar como unos 4 centímetros, ¿eh? Ay, efectivamente. Ay, bueno, me bajé 4.5, pero ustedes se pueden bajar 4. Puede ser 4 o 4.5, no pasa nada. Y aquí voy a poner un puntirrín. Aquí un puntirrín. Y desde este puntirrín, este puntito que tengo aquí, lo voy a unir con este. Y lo voy a unir con este.
Así que voy a hacer una curva enorme. ¿Ok? Así que con cuidado, con tu lapicito, lo pueden agarrar de la parte más abajo, de la parte más arriba de tu lápiz, para que lo puedan hacer poco a poquito. Aquí yo ya toqué este punto, ¿eh? Ya lo toqué. Uy, se me hace bien complicado trazar de esta forma, así que vamos a trazar de esta otra. Algo así. Algo más o menos así, que no les quede tan feo como el mío. Que no les quede así como que medio chueco. Usen su borrador, chicos, ¿eh? Usen su borrador, no pasa nada. Yo también me equivoco un buen, así que somos iguales. Tú y yo somos iguales. De hecho, hay niños más pro que yo. Mucho más pro. Listo. Ok. El compás se abre a 6 centímetros. 6 centímetros. 6 centímetros. Lo ponemos aquí y le damos una vuelta. Y ya, fíjense, desde este puntirrín que hicimos, ahora me voy a cruzar aquí abajo y voy a llegar aquí. Aquí abajo y aquí. Desde este mismo puntito me voy a ir haciendo una curva de este lado. Fíjense bien. Así que voy a empezar a trazar con mi lápiz. ¡Ay, qué espantosa línea me quedó aquí! ¡Dios mío! Voy a utilizar mi borrador porque ya estoy empezando con estas cosas. Con estas cosas. Listo. Voy a hacerla otra vez porque me salió bien gacho. Seguramente ya hay gente que ya lo hizo todo perfecto. Y ya, terminamos. Eso es todo lo que vamos a hacer, ¿eh? Un ojo. Un ojo hermoso. Aquí está. Listo, por aquí. Bueno, no me quedó tan bonito, pero bueno. Y de este lado, con una curva un poco más pronunciada, no tan pegado al círculo, voy a llegar acá. Ok, ya tengo mi ojo de mi coco o de mi saurio. De mi saurio. El compás está a 6 centímetros, chicos. Ahí están los puntos guías. Váyanlos haciendo poco a poco. Y ya terminamos. Ya nada más nos queda hacer un párpado arriba desde aquí, chicos. Más o menos ubiquen la mitad de esta línea que pusimos aquí. Ubiquen la mitad de la línea, yo creo que más o menos por aquí. Y por arriba del círculo voy a hacer un párpado. ¿Ok? Voy a hacer un párpado. Eso es todo. Ya acabé. Voy a hacer un párpado. Ay, como que me quedó así como que un hoyo aquí, ¿no? Bueno, no sé. Pero aquí es un párpado. Todo el mundo tiene párpados, hasta los animales, ¿eh? Por arriba del círculo. ¡Ay, sí! Sí me quedó un hoyo, ya vi. Pero bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más curvo y lo más perfecto que se pueda. Ya terminamos, ¿eh? Así que podemos borrar líneas guías, podemos borrar apuntes, podemos borrar todo lo que tengas de ahí. La línea cerca del 12... es de 4 o de 4.5. Esta puede ser de la medida que tú quieras, ya sea 4 o 4.5. Yo la dejé en 4.5, pero en la original es de 4, ¿eh? Yo la dejé de 4.5. Listo, fíjense bien. Eso es todo. Si alguien se le hizo, ojalá que no se les haya hecho complicado, ¿eh? Pero si alguien se le hizo complicado, solamente hay que practicar un poquito más. Solo un poquito más. Esta clase se va a quedar grabada por si ese ojo no le sale. No se preocupen. Seguramente en el segundo intento sí va a quedar. Voy a borrar líneas guías con mi borrador. Voy a borrar líneas guías. Voy a borrar apuntes. Voy a borrar estos números. Voy a borrar esto. Tranquilos, los que son nuevos, chicos, no se me preocupen que si no me salió mis... No puedo. Y ya van a tirar la toalla. No, hombre.
No se imaginan cuántas veces a mí no me salió un dibujo cuando apenas estaba empezando. Yo hasta lloraba, chicos. Hacía la hojita así, bolita, y ya no quería saber nada del mundo. Dios mío, ya, no sabía nada de mí. Me ponía de muy mal humor, así que no se me preocupen. Pero yo no me rendí, así que después de que se me pasaba mi berrinche, ya después me ponía a dibujar, ya más tranquila. Ya me salían las cosas y yo así como que, ah, bueno, ya. Ya hice mi berrinche, Dios mío. Listo. La goma que estoy usando es la, creo que todo el mundo la tiene. Creo yo, ¿verdad? Es una Pelican. Creo que estas se las piden a los chicos en la escuela. Es una Pelican. Este me costó como, tenía un paquetito de dos y me costó como 20 pesos el paquete. Ok. Ya borré. No pasa nada si no borran. Solamente necesito que me dejen despejado el ojo. No pasa nada si no me borran las líneas. Como quiera va a ir de un color muy fuerte. Así que todos estos apuntes se van a ir porque se van a ir. Y todas esas líneas. Ya lo voy a remarcar un poquito porque si no, se me va a ir un poquito este boceto. Ya lo tengo. Esto es mío. En cualquier momento me pueden decir, Miss, por favor, ¿puedes poner el otro, el original, el que ya está pintado? Claro, por supuesto, lo puedo poner para que puedan ver, porque hay gente que ya está bien, súper mega hiper avanzada, ¿verdad? Súper más que yo. Así que vamos a empezar a pintar este bello boceto. Este bello boceto, fíjense bien, les voy a enseñar el original en la tableta. Ay, Jesús, ¿dónde la dejé? A ver, déjenme ver. Ay, es que tengo tantas cosas aquí, de verdad. Tantos diseños. Aquí está mi ojo. Fíjense muy bien, esa parte de la base, siempre empezamos de atrás para adelante, ¿ok? Siempre vamos a empezar con los colores de base, los de abajo, todos los colores que están por debajo de los elementos. Vamos a comenzar con la base de este cocodrilo o este dinosaurio. Esta base no es de color negro, ¿ya vieron? Es como de color gris, es un gris muy oscuro, así que vamos a empezar a hacer ese gris oscuro. Por eso les decía que si tienen gris, no manchen, súper bien, porque ese gris con una gotita de negro se hace más gris. Yo no lo voy a hacer con gris, porque hay gente que no tiene este color. Entonces yo ese gris oscuro lo voy a hacer con blanco y negro. Así que voy a colocar blanco. Aquí tengo mi color blanco. En mi charolita. Ay, Dios, ya ni tiene. En mi charolita o en mi godete voy a colocar el color blanco a partes iguales. A partes iguales significa que, significa es igual cantidad de blanco, igual cantidad de negro. Vamos a hacer bastantito porque es todo alrededor. Ok. Listo. Ya puse un poco de blanco por ahí. Yo estoy tomando la pintura de mi botecito con una paleta de plástico. Porque como ya casi no tiene este botecito, si lo volteo, me voy a tardar como 50 años aquí a que baje la pintura. Así que yo ya puse blanco. Voy a colocar... Oh, Dios, este negro está... Ay, Dios mío. Ay, ya. Es de negrito. Voy a limpiar mi paletita porque no quiero... No quiero que lo manche. No quiero que contamine de blanco este color negro. Voy a colocar negro. Ok, vamos a ver si con esa cantidad puedo hacer mi gris oscuro. Ok, a ver, vamos a ver. Ahí está color negro. Ahí hay color negro. Yo creo que lo mejor y lo más conveniente sería agregar el blanco al color negro. Ok, lo más conveniente sería agregar
un poco de blanco al color negro, porque el color negro es el color que estamos aclarando. Así que vamos a agarrar un pincel plano. Este es mi pincel plano número 14 o número 12. Pueden ocupar uno más grande, pueden ocupar uno de tamaño 18. Imagínense, van a terminar en un 2x3. Tamaño 18. Este es 14. Humedezco un poco y voy a agregar un poco de blanco. Se lo voy a poner aquí al negro. Y vamos a revolver súper bien. Van a ver que se va a hacer así como que gris, pero es un gris muy oscuro. Si no notan la diferencia, vamos a poner un poquito más de blanco aquí en el gris. La verdad es que yo no lo quiero tan claro. Quiero una base de color gris oscuro. Así que estoy revolviéndolo súper bien. Hay que revolverlo muy, muy bien con tu pincel. Ok, lo ideal sería, cuando estemos en la pintura, puedo poner el fondo del ojo de color diferente. Obviamente que sí, obviamente que sí. Ay, Jerry, a ti que se te dan esas pinturas terroríficas, ese ojo, yo creo que se me hace que lo vas a poner rojo o algo así. Eso se va a ver muy terrorífico, demasiado terrorífico, Jerry. Ok, fíjense, yo ya hice así como que un grisecito, bastante oscuro, muy oscuro diría yo. Casi no se nota la diferencia, pero sí hay una diferencia, es un gris oscuro. Si alguien dice, no, Miss, no noto mucho la diferencia, bueno, agréguenle un poquito más de blanco, solo un poquito. Ay, no, yo ya creo que con este gris está perfecto, porque si no, lo voy a aclarar. Listo. Con este gris y con este mismo pincel, tengo demasiada pintura aquí en mi pincel, así que con esta pintura voy a empezar a pintar el fondo. El fondo, vamos a pintar todo el fondo. Adiós párpado. Adiós párpado, ¿eh? Adiós párpado con este color gris oscuro. Humedezcan un poquito su pincel, hagan pinceladas de esta forma. Humedezcan un poquitín. Quiten la basurita de su lienzo o de su hojita antes de que puedan poner la pintura, porque si pintan arriba de basurita de borrador, Dios mío, van a tener que andar quitando esa basurita con su dedito. Después del fondo, ¿qué sigue? Ay, Dios mío, ¿qué onda con ustedes? ¿Ya pintaron el fondo? Yo estoy aquí como hablando como Merolico, perdónenme. Después del fondo, si alguien ya terminó el fondo, vamos a tener que hacer un gris bien clarito, súper clarito, que casi no se vea la diferencia, que es casi blanco. Vean esto. Vean este grisecito que tengo aquí. Es este gris, ¿eh? Porque vean, vamos a hacer este gris, que es la base del ojo. Y todavía vamos a tener que hacer otro gris, pero este gris es como gris medio. ¿Ok? Vamos a hacer primero la base del ojo. La base del ojo. La base del ojo. Humedezcan un poco su pincel. Si tienen mucha pintura en su pincel, como que quítenle la pintura ahí en su botecito con agua. Le quitan el exceso de pintura y otra vez con su pincelito. Vámonos por aquí arriba. Vamos a tener que pintar todo el fondo. Por eso les tenía esa pequeña recomendación, que teníamos que tener un pincel que sea mayor a 12 o mayor a 10 para que puedan moverse con rapidez. Aunque no se preocupen, no son carreras, ¿eh? No son carreras, no se me preocupen. Vean esto, háganlo con cuidado. Esta es una obra muy bonita, así que si alguien dice, mi color gris se ve feo,
No importa, como que ya le vamos a poner manchas verdes arriba, así que tranqui. Oigan, este gris me salió súper oscuro, que casi casi se ve negro, Dios mío. Súper oscuro. Tiene que quedar oscuro, ¿eh? Ojalá que hayan hecho suficiente mezcla, porque si se les acaba la mitad de su fondo, que claro que ha pasado, obviamente, a mí me ha pasado, es espantoso que pase eso, porque luego vas a tener que hacer la mezcla, y yo soy de las personas que cuando hago la segunda mezcla para completar el fondo, nunca me sale el color. No me sale el color igual. Así que espero que hagan suficiente mezcla. Continuamos. Si quiero pintar el fondo de morado, igual debo pintar primero de gris. Si lo quieres pintar de morado, lo ideal, porque tal vez quieras poner las escamas de color rosa o de color amarillo, lo puedes pintar de color... ¿Qué te parece? Como de color malva, pero muy oscuro. Mira, este es mi color malva. Este lo puedes colocar en el fondo con una gotita de negro únicamente para que se haga un poco más oscuro. Pero también si quieres pintar el fondo de color... Perdón, si quieres poner tal vez las manchitas de color morado o cosas así, también se puede con gris, no pasa nada. Ahorita vemos cómo le hacemos. Ahorita te voy a decir qué es lo importante para cambiarle el color al dragón. ¿Qué pasa si le cambiamos las escamas? Ok. Si alguien dice, yo no quiero que mi dragón o que mi cocodrilo sea de color verde. Yo lo quiero hacer así como fantasía. Yo lo quiero hacer rosa. O yo lo quiero hacer morado. O yo lo quiero hacer azul. Ok, en este mismo fondo gris, ¿se acuerdan que les pedí verde, verde olivo, verde fuerte? Vamos a tener que tener un color oscuro del que quieren elegir para las escamas del cocodrilo o del dinosaurio. Por ejemplo, si los quiero de color morado, voy a tener que elegir morado oscuro y tal vez este morado. Uno fuerte y uno más clarito. O si los quiero azules. Mi dinosaurio, yo lo quiero azul, mis. Bueno, vamos a necesitar un azul fuerte y un azul claro. ¿Ok? Un azul fuerte y un azul claro. Sí, yo lo quiero rojo, mis. O sea, yo me quiero ir a lo super pro y así, que se vea así bien potente, bien poderoso. Necesitamos un rojo fuerte y tal vez un naranja. ¿Ok? Así que no se me preocupen. Ay, ya le cambiaron el color. Dios mío. Ok, fíjense bien. Vamos a ocupar a partir de aquí, ya vamos a ir con el ojo. Yo ya terminé. Yo creo que ya mucha gente ya terminó. Quisiera yo pensar, ¿verdad? Yo pienso que ya terminaron las personas. Espero que ya terminaron esos pequeños artistas o esos grandes artistas. Listo. Ahí está. Ahí está mi ojo. Hermoso. Mi precioso ojo, mi precioso fondo. ¿Ok? Fíjense muy bien, ahora sí les estaba diciendo que enseguidita del fondo vamos a tener que hacer un gris bien clarito. O sea, fíjense, aquí yo tengo blanco. No voy a ocupar tanto gris, así que con eso es más que suficiente. Ese blanco está perfecto. Así que yo voy a utilizar gris bien claro. Bien claro, cuando les digo bien claro es que no se emocionen con el negro. Aunque voy a agarrar tantito blanco por acá. Fíjense, aquí yo voy a hacer mi mezcla. Voy a agarrar con una esquinita de este pincel. Voy a agarrar tantito. Ay, creo que me excedí. A ver, vamos a ver si me excedí. Ay, creo que sí me excedí. A ver.
Voy a enjuagar este pincel para que no me... Ok, a ver, déjenme ver si me excedí. Ok, vean este gris. Ay, Dios mío, está muy clarito. Le voy a poner una cosita de nada. Chiquito, poquito. Vean eso que estoy agarrando. Ok, creo que ahora sí ya me excedí. Ok, vean este gris, está bastante clarito. Quiero un gris así, de esta forma. Muy clarito. Si alguien dice, Dios mío, me excedí, me pasé mis... Ok, hay que agregarle una gotita más de blanco. Y con este color grisecito, es como un color blanco manchado, vamos a pintar toda la parte del ojo alrededor del círculo. Todo, todo. Hola, Nao. ¿Cómo estás, muñeca hermosa? Hace mucho que no te veía. Espero que estés bien, muñequita bella. Qué bueno verte. Espero que te haya, bien, que te haya ido súper bien en el curso de verano que me contaste. ¡Qué emoción! Puede poner... Ay, perdón. Sí, claro que sí. ¿Puedo poner la obra original? Claro que yes, en inglés. Aquí está. Ay, Dios mío. Ustedes tráiganme, tráiganme así, ¿eh? Porque si no... A ver, déjenme ver cómo se ve sin esta luz. Aquí está la obra original. Primero vamos a hacer la base de todo el ojo, ¿ok? La basecita de todo el ojo. Vean. Se los voy a acercar un poco más a ver si pueden verlo. La basecita de todo el ojo. Es de gris claro. De gris, claro, toda la base, toda la base. Hasta ahorita nadie puede decir, Miss, me está quedando feo, porque a todo el mundo nos está quedando feo, ¿ok? Ahorita hasta a mí me está quedando, ¿qué rayos está haciendo la Miss? Ay, Dios mío, creo que se me acabó el color clarito. A ver, le quiero rascar un poquito más a este color gris, claro. Ay, ojalá que no se me acabe. No, no quiero que se me acabe, chicos, porque si no, no me va a salir. Ya, creo que sí, ya, ya alcancé. No se me acabó. Ok, listo. Ahí está, ahí está. Todo el mundo ya tiene que tener hasta aquí. Listo. Listo, Calixto. Ay, el lunes te veo entonces. ¿O a dónde? Ay, el lunes te vas a tu verano, ¿qué onda? Como no entendí. Ok. Listo, hasta aquí todo muy bien. Si alguien tiene dudas, acuérdense del grupito de los comentarios ahí en la misma clase. Yo ando como con 20 ojos, así que miren qué bonito quedó esto. Listo, yo ya creo que esto ya quedó muy bien. Ya ni para qué le estoy... metiendo más pintura. Ahora sí me falta. Vámonos con la parte gris. La de gris medio. Les voy a enseñar dónde va esa parte. Fíjense. Aquí en este ojito hay que hacer un gris medio. O sea, que es un poco más oscuro que el que acabo de poner. Este quedaría excelente, pero como mucha gente no tiene este gris, o como mucha gente está haciendo los tonos grises como yo... Voy a ser súper empática con ustedes y me voy a poner en su lugar. Y vamos a colocar este color grisecito medio arriba. Pero primero lo vamos a hacer. ¿Ok? Yo creo que voy a necesitar un poco más de blanco. Vamos a agarrar, a ver, este trozo de blanco que tengo todavía vivo por aquí. Vamos a agregarle unas pizquitas. Vamos a ver si con esto es más que suficiente. A ver, siento que me quedó, a ver, ¡ay, creo que sí me quedó! Vamos a agregarle una gotita más de gris, o de negro, para hacerlo un poquito más, más oscurito. Es ligeramente más oscurito que el, que la base del ojo, ¿ok? Voy a cambiar de pincel, porque este pincel está un poco grande, entonces... Yo ahora sí voy a comenzar con mi pincel número 8 redondo. Vean esa punta hermosa, súper cuidada, porque yo sí lavo mis pinceles y mis niños están respaldándome.
Listo, voy a mojar la punta y voy a agarrar un poco de gris medio. Vean cómo estoy agarrando el gris medio. Estoy agarrándolo en forma como haciendo unos rollitos. Tin, 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 como unos rollitos. Esto es para mantener las cerdas bien juntas y que no se te despanzurren los pinceles, ¿ok? Listo. ¡Ay, yay! Te veo entonces. ¿En qué parte te quedaste, Claudia? ¿Qué pasa? ¿En qué parte te perdiste? No pasa nada, ahorita vamos a... El párpado no pasa nada, ahorita lo vamos a revelar con la pintura. Así que voy a colocar una línea aquí arriba con mi pintura. Trato de no tocar el círculo de preferencia. Siento que me quedó muy clarito, así que voy a agregar una gotita más de negro para oscurecerlo. Y de nuevo voy a hacer esta parte gris. Ya me quedó mejor este gris. Ya se ve mejor. Esta partecita, como que está grisecita. Ahorita ya no se me preocupen por el párpado. A ver, allá. Ojalá que... Todo el mundo, ¿dónde está el párpado? Dios mío, pobrecito animal. No va a poder cerrar su ojito. Aquí va. Listo, ahorita le ponemos el párpado, hombre. Ok, primero estamos en el ojo. Concéntrense en el ojo. Ay, Dios mío, me estoy yendo por otro lado. Maldición del gris. Espero que no me quede nada de maldición del gris. Ok, listo. Creo que quedó bastante bien esta parte. Ay, yo ya toqué el ojo, ya va. Ya me valió. Ya me pasé para acá con gris. Así que, ahora sí. Listo. Oigan, no les dije, pero, esta obra no se puede hacer con las pinturas Vinci, ¿eh? Yo sé que hay gente que tiene y le encanta, le fascinan esas pinturas, las Vinci, pero yo he tenido chicos que han hecho pinturas mías con Vinci. ¡Oh, Dios mío! Se les tarda en secar como 40 mil años. ¡Listo! Fíjense muy bien. El blanco, le estamos dando chance a que se seque. Voy a colocar un poco más de blanco porque el blanco es el color que siempre ocupamos. Así que enseguida voy a colocar el blanco en el ojo, ¿eh? Ahorita les voy a enseñar dónde lo vamos a colocar. Voy a poner tantito blanco por ahí, en mi charolita. Fíjense. Les voy a enseñar la obra original. Tantito blanco, nada más tantito. Fíjense que también en el párpado tiene un poquito... Ay, Dios mío, ya estoy manchada de las manos. Ok, si alguien se mancha de las manos, muy bien. Son 100% artistas. Aquí dentro del ojo hay unas manchas blancas, así que también hay que ponerlas. Una vez que las hayamos puesto, vamos a empezar a pintar el ojo. El ojirri. Ok, listo. Listo, Calixto. Ay, Dios mío. Allá les pasó la maldición del gris. Ay, Dios mío, qué feo. Ojalá que no esté muy, muy crítica tu situación. Como que el gris no tuvo ganas de trabajar. Esperemos, ¿verdad? Ay, no. Qué estrés. Cuidado, chicos. Voy a agarrar el blanco. Y si alguien tocó el ojo... Con mi pincel número 8 redondo, si alguien tocó el ojo, con este mismo blanco vamos a pintar únicamente la sección que se equivocaron, ¿ok? Vean, yo ya borré esta parte porque les dije que yo me valió cacahuatillo. Me valió cacahuatillo tocar el ojo. Pero bueno, a esto se le llama corrección de errores. Y solamente donde te hayas equivocado. Lo vamos a dejar secar. Así es como mi querida Iris va a tener que corregir maldición del gris, maldición del negro, maldición de todos los colores que quieran.
Ok, así como el borrador, como el lápiz tiene su borrador, la pintura tiene la pintura blanca como borrador. Yo ya le puse blanco aquí, como ustedes quieran, hombre, no se me preocupen. Y le puse blanco acá. Como que unas manchillas. Como que otras cosas blancas aquí. Ya, tan tan, eso es todo. Eso es todo lo que vamos a hacer por la parte de la conjuntiva. La conjuntiva es la parte blanca de tu ojo, ¿eh? Vamos a la clase de anatomía. Ahí está, un poco de blanco. No pasa absolutamente nada. Si no les queda a mí, como que se ve raro. Esperen, sean pacientes, confíen en el proceso. Voy a tomar un poco de blanco por aquí. Le voy a poner blanco así. Tan, tan. Y por acá también le voy a poner un poco de blanco. Cerca, cerca, cerca. Ya, así está bien. No me importa mucho que si queda muy perfecto, que si queda muy... Ay, Dios mío, ¿qué es eso que dijo, que hizo la Miss? No pasa nada, hombre. Póngale blanco ahí. ¡Listo! ¡Listo, Calixto! Ahora sigamos con el ojo. Vámonos con el ojo. Vamos con el ojo. Vamos a poner el color. Fíjense bien, chicos. Vamos a comenzar ahora sí. Voy a agarrar mi color. Mi color verde hoja. Mi color amarillo. Mi color... ¿Cuál más? Naranja. Aquí está, chicos. Verde hoja, el otro que les pedí, amarillo y un poquito de naranja. Vamos a colocarlos en la charola o en el godet separadamente. Voy a voltear esto para que se vea chulo, para que no se vea esa mancha negra espantosa. Ok. Voy a colocar estos colores. Este es verde hoja, chicos. Se pueden elegir otros colores. Otros colores se pueden elegir aquí. ¿Por allá pudieron corregir la maldición del gris? Por favor, díganme que sí. Esperen a que se seque. Antes de hacer cualquier corrección, hay que dejar secar. Voy a colocar verde. Ay, este verde está hermoso. Es de mis verdes preferidos, pero no le gana al verde pálido. Este verde está hermoso, el verde pálido. Ok, voy a agarrar amarillo. Ese amarillo casi ya no tiene, así que voy a abrir otro botecito nuevo. Ok, este es nuevo, por eso no se ve tan pintado. Listo. Voy a agarrar un poquitín de amarillo. Este es amarillo medio. Ay, Dios. Un poquito más de amarillo. Ya, tan, tan. Eso es todo de amarillo. Y voy a colocar un poquirrín de color naranjita. Vamos a ver. Naranjita. Ahí está un poco de naranja, como que esta pintura está un poco espesa. Así que ahí están mis tres colores. Los colores del semáforo, bueno, es el rojo en realidad. Pero se ve así como un semáforo ahí. Ahora sí vamos a empezar a pintar el ojito. Pero antes de empezar a pintar el ojito, vamos a hacerle la pupila. La pupila no es redonda, ¿eh? Los dinosaurios y todos los que son reptiles tienen la pupila alargada como un gato. Algo así. Vean esto cómo está. Así que vamos a tener que hacerle esa pupila negra. Vamos a hacerle esa pupila negra. Vean eso. Vamos a empezar como por aquí así. Ay, Dios mío. Con su lapicito, con cuidado, vamos a hacerle una pupila alargada. Algo así. Listo. Ahí está. Ya podemos pintar. Somos libres. Y ahora sí, con tu pincel plano o con tu pincel redondo número 8, con el que te acomodes mejor, si dices, yo quiero terminar más pronto, pincel plano, súper rápido, vamos a agarrar doble carga, verde. Doble carga significa dos colores en un mismo pincel. Verde, y voy a agarrar amarillo. ¿Ya vieron? Ahí está mi pincel con doble color. Y vamos a empezar a pintar todo el ojo.
todo el ojo. No pasa nada si pintamos la pupila. No pasa nada si pasamos por arriba de la pupila. Tranqui, como quiera la pupila va a estar de color negro, así que con el negro podemos revelar muchos colores. Voy a agarrar, si quieren en este momento, en la segunda toma de la pintura, pueden agarrar un poco más de amarillo, si quieren nada más amarillo, o si quieren únicamente color verde. Pero entre más amarillo le pongan al verde, más brillante va a quedar, ¿ok? Yo no sé de qué color sean los ojos de los dinosaurios. Me estoy acordando de las películas de Jurassic Park y así. Que luego ponen en las escenas de que cuando están adentro de la camioneta y solamente se ve el ojito, miniatura. No me acuerdo de qué color sea ese ojo, pero seguramente es como tipo amarillito o como naranja, no sé. Ok, listo. Estoy agarrando amarillo ahora. Estoy poniendo un poco de amarillo por aquí. Acuérdense, si tienen alguna duda, chicos, me pueden preguntar por ahí. Se me cayó el amarillo en el ojo. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, madre mía! Ojalá que no tengas ningún problema. Pero si se te cayó dentro del ojo, puedes simplemente chuc, pintarlo todo de amarillo y no pasó nada. Ay, ok, allá mi hermoso Jerry le va a hacer el ojo como Chimuelo. Creo que Chimuelo tiene los ojos verdes también, ¿no, Jerry? No estoy muy segura, pero ¿te acuerdas cuando hicimos a Chimuelo? Ay, sí, estaba increíble ese personaje. Le voy a poner un poquito más. Y creo que eso es todo por mi ojo. Enseguidita, chicos, no pasa absolutamente nada si todavía no se seca. No pasa nada. Podemos colocar un poquito de naranja alrededor. Fíjense. Voy a colocar naranja. Aquí todavía está súper fresco, así que a mí no me importa mucho. Voy a agarrar amarillo con mi mismo pincel. Todavía no lo estoy enjuagando ni nada. Amarillo y una gotita de naranja. Chiquita, chiquita, chiquita. Le quito el exceso por aquí porque me da miedo. Voy a agarrar tantito amarillo. Y ahora sí, alrededor. Pueden ponerle un poco de naranja como que... Ya aquí ya no sean muy, muy cuidadosos. Simplemente quiero un poquito de naranja para que se vea un ojo que tiene varias tonalidades. Simplemente no pasa nada si todavía no se seca. Voy a agarrar un poquito más de naranja. Ay, me da miedo. No la vaya yo a regar. Vean ese naranja cómo se ve. No pasa nada si todavía no se seca. El verde y el naranja son colores muy opuestos, muy, muy opuestos. Así que normalmente no vamos a tener mucho problema con ellos. Son opuestos. Así que puede ser que se oscurezca un poquito el verde. Ya con eso de naranja, yo no le quiero mover nada. Ok, metan este naranja hacia un poquito hacia donde está la pupila. Ya, tan tan. Eso es todo. ¿Ya ven? Aquí todavía se ve un poco la pupila. Mi manota les tapo todo. Perdónenme la vida. ¿Por qué no me dicen? Claro, por supuesto, lo pueden pintar. Este ojo lo pueden pintar de rosa con amarillo, de rojo. Ay, no, qué miedo. Ese sería así como un ojo de una serpiente muy venenosa. Pero le pueden poner otro color al ojo, claro que sí. Claro que yes. Sí se puede, sí se puede. Listo. Vamos a comenzar con el amarillo, únicamente amarillo. Vamos a enjuagar tantito el pincel. Enjuagamos tantito el pincel. Voy a agarrar amarillito. Voy a agarrar amarillo. Voy a agarrar amarillito. Y le voy a poner... Y le voy a poner aquí abajito. Ay, Dios, agarré mucho. Pero aquí abajito le voy a poner un poquito de amarillo. Solo un poquirrín. Si no se ve, no pasa nada. Le podemos poner
tantito blanco y tantito amarillo para que se pueda ver. Miren, aquí tengo blanco y estoy agarrando tantito amarillo, nada más para que se vea. Nada más para que se vea algo. Ahí, ya, tan tan. Vean, esta pincelada es de blanco con amarillo, Si quieren quitarle un poco el exceso de pintura, lo pueden hacer. Lo quiero así como que medio, que no se vea tanto. Ok, ahí está. Algo así, chicos. No pasa nada que si hay mis, de verdad, o sea, estamos difuminando, ¿qué rayos estamos haciendo? Tranquilos, solamente estamos colocando los colores. Las pinturas, tranquilitos, ahí está. Un poquitito de amarillo y ya. Es hora de hacer el color café. Es hora de hacer el color café. Vean el color café por dónde va. Va por alrededor de la pupila. Perdón, por alrededor del ojo. De todo el ojo. De aquí, de esta parte de la conjuntiva. Va café. Si alguien tiene café canela, lo puede hacer con café canela. Si alguien no tiene café canela, lo podemos hacer con naranja, ¿ok? Con naranja y con una gotita chiquita, microscópica de negro para poder hacer el café. ¿Ok? Fíjense bien. Voy a comenzar. Yo no voy a utilizar canela, así que lo voy a tener que hacer ese cafecito. Voy a tener que hacer ese cafecito, fíjense. Yo aquí tengo un poquito de naranja. Voy a separar tantito naranja porque no quiero que se contamine todo el naranja. Separo tantito naranja. Y a este poquito de naranja le voy a agregar una microgotita. Ahí vean esta gotita chiquita de negro. Vamos a ver si no la riego porque luego el negro es bien invasivo. Contamina todo. Miren qué bonito café hice. Una gotita chiquita, ¿eh? Ok, ahí está mi cafecito. Mi cafecito. Siento que tiene que estar un poquitito más oscuro. Bueno, así está bien. La verdad es que hice un cafecito muy bonito. Le voy a agregar una gotita más de negro. Ay, creo que le agregué mucha gotita de negro, pero bueno. No, está bien. Está perfecto. Con este mismo pincel, redondo número 8, vamos a empezar desde aquí. Ok, vamos a contornearlo. Contorneo. Desde aquí, contorneo. Hacia abajo. ¡Qué belleza! Listo, cafecito, este es cafecito. Ok, listo, por aquí, cafecito. Ok, y enseguida vamos a hacer las escamas. Vamos a hacer escamas. Ok, ya quedó muy bien esta parte. Ay, como que me queda aquí bien feo. Sí, ahí está. Ay, ya me quedó deforme. Ok, con cuidado porque este color café puede deformar un poco el ojo, así como ya el mío, que ya está bien deforme. Ok, ya quedó el mío. Quedó bastante bien. Quedó muy bien. Pueden pintarlo de otros colores. Hasta ahí lo voy a dejar. Porque voy a empezar con las escamas. Le voy a dar chance a que se seque el ojo. Y ahorita voy a ir con la parte negra del medio. Vamos con la parte de las escamas. Fíjense bien, las escamas, como yo voy a pintar mi dragón o mi cocodrilo, o mi saurio, lo voy a pintar de verde, así que las escamas o las sombras van a ir verde olivo. Vean, este verde está muy fuerte, pero todavía lo quiero todavía un poquirrín más fuerte, solamente un poquitito más fuerte lo quiero. Entonces a este verde yo le voy a agregar una gotita chiquita de negro, chiquitita, cuidado con esas gotitas chiquitas. Ok, si no tienen verde, ok, también pueden utilizar este verde. Este verde se llama Verde Claro Politec. Este verde también se puede para hacer las sombras de las escamas.
Fíjense muy bien, ahorita vamos a hacer un reverendo relajo con esas escamas, porque Dios santo. Ahorita van a ver, ahorita van a ver. Me van a decir, estamos haciendo un relajo, mis. Voy a agarrar verde olivo, pero lo voy a poner aquí al lado del negro, porque de verdad quiero que quede un poco intenso. ¡Ay! ¡Ay, imagínense que se me hubiera caído eso! Voy a agarrar tantito verde olivo. Ahí está el verde olivo. Yo creo que un poco más. ¡Ay! Ahí está. Verde muy fuerte. Si ustedes quieren pintarlo de otro color... Cuídate, Nao. Seguramente ya lo terminaste. Si ustedes quieren pintarlo de otro color, pueden elegir un color más fuerte. Por ejemplo, si lo quieren pintar de rosa, pueden elegir un color más fuerte. ¿Ok? Voy a agarrar tantitito negro, y lo voy a mezclar aquí en el verde. ¿Ok? Lo voy a mezclar en el verde. Este verde no cambia mucho de color porque este gris como que ya estaba medio seco. Así que voy a agarrar una gotita de negro. Voy a hacerlo bien oscuro. Bien oscuro. Ok, voy a agarrar tantito negro de aquí. Ok, ya puse tantito. Voy a agarrar tantito negro y se lo voy a colocar al verde. Con cuidado, con poquito. Nada más lo voy a oscurecer uno o dos tonos más oscurito. Ya, con eso creo que es más que suficiente. Ya quedó un verde muy oscuro. Ahí está. Creo que se ve muy, muy oscuro eso, ¿eh? Y ahora sí, aquí le vamos a revelar el párpado. El párpado que me lo estaban pidiendo. Pincel plano. Fíjense bien, vamos a empezar desde aquí arriba, pincel plano, y le vamos a hacer este párpado. Vean este párpado. No me lo vayan a hacer dinosaurio Kardashian, no me lo vayan a delinear así como que una colita. Tengan cuidado. Le voy a hacer un párpado grande. Puede ser muy grande, este párpado. Voy a agarrar más verde. Ok, le voy a dar por abajo también el ojo. Le voy a dar por abajo. Este verde también me va a servir para corregir algunas deformidades del ojo, ¿eh? Ya ven que ya está el párpado ahí. Le voy a hacer un párpado un poquito más grande para que se vea chulo este. Ok. Y miren qué bonito vamos a hacer. Vamos a trabajar ahorita, enseguidita. Con cuidado, hay que hacerle ese párpado. Ya quedó. Y ahora sí, con este mismo pincel vamos a hacerle un montón de cosas, como que escamas, vean esto. Una por aquí, otra por acá. Sin cuidado, otra por acá. Hay que hacerle algunas muy pequeñas con la esquinita de mi pincel. Puedo darle unos toquecitos para hacerle algunas escamitas por ahí, por aquí, por acá. Ok, con cuidado, por acá también. Usen bastantita pintura para que esté muy fresco. Por aquí le voy a poner unos puntitos que estén irregulares. Miren, por acá siento que esa luz me perturba. A ver, vamos a ver si se puede. Si se ve con esa luz. Vamos a ver. Chan, charran, chan, chan. Vamos a continuar con estas. Ay, no se ve nada. Bueno, como que sí se ve un poco la diferencia, pero vamos a apagarla mejor. Como que no me ayuda mucho esa luz. Así que vamos a continuar con estas manchas. Son manchas grandes, ¿eh? No me las vayan a dejar chiquitas. Y le pueden hacer unos toquecitos aquí de verde. Verde toquecito por aquí. Otra manchita. Estas estamos haciendo las escamas. Ok. Por aquí se pueden hacer abajo también. No se olviden de los toquecitos. Hay escamas como que son
Es una piel muy rugosa, así que hay muchos bordes. Por eso le estoy dando toquecitos irregulares. Ok, por aquí también le voy a poner varios. Ok, algo así tiene que quedar. Miren qué bonito. Espero que no se les esté haciendo difícil, ¿eh? Acuérdense, pregúntenme ahí en los comentarios. Todo sería más fácil si estuviéramos en Zoom, pero decidí hacer esta gratis por ustedes. Hola Iker, gracias, ya sabes, como a ti, como siempre. Ay, qué padre, y sigue la parte más chida del mundo mundial. Así que yo les sugiero, chicos, que comiencen con las escamas. ¿Se acuerdan cómo pintamos el ojo? Que agarramos amarillo con verde, o sea, hicimos una doble carga. Vamos a empezar a hacer lo mismo, pero si quieren pueden agarrar un poco más de amarillo, ¿ok? Fíjense, voy a agarrar amarillo y tal vez una gotita de verde. Una gotita de verde. Y vamos a empezar a hacerle ese párpado, vean esto. Pueden hacer unas líneas. Vean esas líneas que estoy haciendo. Pueden agarrar únicamente amarillo si quieren. Está fresca la pintura, así que pueden hacer esto. Con la puntita, con una puntita de mi pincel plano, voy a empezar a ponerle así como que otras escamas por aquí. Arriba de las grandotas, ¿eh? Solo por un ladito. Vean, amarillo con verde. ¡Qué padre! Amarillo, vamos a agarrar amarillo. Pueden agarrar un poco más de amarillo que de verde para que se vea bien brillante. Por aquí, hagan escamas grandes y cerca de las que están grandototas. ¿Se acuerdan que hicimos las primeras, las muy oscuras? Podemos contornearlas un poquito. No sean perfectos, chicos. Ahorita no estoy pidiendo nada de perfección, nada más que hay que tener cuidado porque vamos a comenzar a pintar el ojo y no quiero que nadie se esté manchando. En la parte del codo, le pueden poner otro parpadito aquí. Agarren amarillo. ¡Oh, Dios! Le pueden poner verde aquí abajo. ¡Oh, Dios! ¡Qué belleza! Lo pueden delinear un poco. Le voy a poner más amarillo. Quiero que se vea bien brillante. Ok, aquí hay unas escamas amarillentas. Ok, ahí vamos. ¿Le está quedando padre a Jesús? Ok, espero que sí, chicos. Espero que les esté quedando lindo. Hasta ahorita ya se les tiene que estar viendo muy bello su obra. Todavía no la terminamos, pero ya tiene que tener un poquito más de formita. Ok, no se me preocupen, que a mí no me sale, por Dios. No pasa nada, lo intentan con la grabada, no pasa nada. Ay, como que le puse muchas escamas amarillas ahí, Dios mío. Le pueden poner el párpado muy alto como ustedes quieran. Ahí está mi párpado, muy chulo el párpado Kardashian. Así dicen ellos cuando hacemos párpados o cuando hacemos ojos muy, muy, muy Kardashian, muy exóticos. Ahí están. Con cuidado, háganlo con cuidado, tómense su tiempo. Le pueden poner más amarillo por acá, no pasa nada si está fresco. Tranqui. La pintura es para que la disfruten, para que se den cuenta que sí lo pueden hacer. Nada de que, Dios mío, eso que hace la misa está súper complicado y yo jamás en la vida voy a hacerlo, jamás. Nunca piensen así, ¿eh? No piensen eso, nunca, nunca. Ya ven que está bien fácil. Ahí está mi párpado súper coqueto. A ver, déjenme ver, porque yo no estoy viendo mi dibujo, o sea, yo lo veo, como que lo veo en un enfoque diferente,
pero lo estoy viendo a través de una pantallita, entonces como que a veces lo veo como que feito, a veces lo veo bien. Entonces vamos a probar más con amarillo, le voy a poner más amarillito. Yo creo que así está bien, ya me emocioné un poco con el amarillo, creo que el amarillo queda súper bien con este color, lo amo. Vamos a pintar la parte de adentro con negro. Así que utilicen el negro. Utilicen el negro. Espero que no se les haya hecho muy complicado. Muy complicado. Ya estamos en la última semana. La próxima semana ya va a ser la última semana de verano. Así que ya sé que todo el mundo se va a la escuela. 100% presencial. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Ya era hora, chicos, ya. El cobichón ya les quitó mucho tiempo. Vamos a agarrar tantito negro, chicos. Vamos a agarrar un poquito de negro, pincel redondo número 8. Con cuidado. Y vamos a tratar de no regarla, ¿ok? Vamos a tratar de hacer esta pupila. Madre mía. Esta pupila que está aquí. Ay, Dios mío, tengo miedo. Tengo miedo porque estoy utilizando el negro. Con ninguna otra pintura me tiembla la mano más que con el negro. Ok. Listo. Ay, qué gracia. Seguramente a ustedes también les está quedando muy bonito. Fíjense, aquí va otro. Listo, por aquí. Miren ese ojo. Ay, como que siento que... Oigan, si ponen así como que aquí una sombra, siento que va a quedar más enojado. No sé. Bueno, no sé. Ahí como que le mueven, si lo quieren un poquito más enojado, como que lo inclinan más de esta parte para que quede así bien, de que no me molestes. Te estoy viendo y te voy a comer. Ok, listo. Ahí está mi pupila. Se ve muy bien. Me faltan las tiritas. Las tiritas o las ligeras venecillas que se ven en los párpados. Chicos, si no tienen un pincel que esté delgadito, como este, les recomiendo que no hagan estas venas porque lo pueden regar, ¿ok? Estas venas igual lo pueden hacer con una pluma roja. A ver, déjenme ver, porque antes de que ustedes la rieguen, yo la riego primero. Espérenme. Ay, ¿dónde tengo mi pluma roja? Bueno, a ver, aquí tengo una pluma roja. Vamos a ver si pinta esta cosa. Vamos a ver si pinta, chicuelos bellos. Esto lo pueden hacer con una pluma roja. Ok, sí pinta. Tengo miedo. O lo pueden hacer con un plumón. Sí, lo pueden hacer con plumón. Yo voy a utilizar naranja, pero si quieren pueden utilizar una pluma roja. Vamos a hacerle así como que unas tiritas chiquititas. No sé si las alcancen a ver. Primero las vamos a hacer de color rojo y después... Bueno, no es de color rojo, es como de color naranja. Y después se las voy a pintar de color café. O sea, otra capa de color café. ¿Ya vieron esas tiritas que se le ven ahí? Ok, vean, les voy a enseñar el original para que vean más o menos a qué me estoy refiriendo, porque después yo les digo y se quedan así como que, what, ¿qué dijo la Miss? ¿De qué está haciendo, por Dios? Aquí está. Miren qué bello. Miren. ¿Ya vieron? Primero están las naranjas. Y después, arriba de las naranjas, le pongo café, ¿ok? Así que si ustedes tienen... pincelito delgadito, voy a comenzar con el naranja, sin miedo al éxito, ya vamos a terminar con el naranja, naranjoso, y después me voy a ir con el color, hay que hacerle así como que muchas ramitas. Son como que una ramita y de esa ramita nacen bastantes. No se me preocupen que si hay, como que no me quedaron. No pasa nada.
No pasa nada. Los ojos no son perfectos. Las venitas de los ojos no las quiero perfectas. Simplemente hagan puras rayitas. Y arriba de esas rayitas de color, naranja, le voy a poner las color cafecito. Le voy a poner tantito más negro a este café porque me quedó muy, muy naranjoso. ¡Ay! Ya contaminé mi color café. Ah, no, aquí está. Ya. Perdonen. Un poquito más oscuritas. Son como que unas ramitas. Ramitas. Esto se puede hacer con pluma, ¿eh? O con plumón café. A ver, déjenme ver si se puede hacer con plumón, porque tal vez ese pincel es un poco complicado de usar, pero lo tienen que usar, ¿eh? Lo tienen que saber usar. Este es un super tip. Vamos a ver si se puede. Sí se puede. Ay, no, hombre, sí se puede con un super tip. Vean esto. Sí se puede con un super tip. Me gustó. A ver, vamos a ver si tengo super tip color café. ¡Ay! Salió volando. Ok, vamos a ver. Ok, casi no se ve, pero sí se puede también con el café. Nada más procuren no hacerlo con la pintura fresca. Ya. Le voy a poner algunas rayitas así. Ya, tan pobrecito, como que no durmió. Ok, listo. O está muy enojado. Muy enojado. Las venas. Sí lo voy a dejar guardado, claro. Lo voy a dejar guardado para que lo puedan intentar, chicos. No hay arte feo, acuérdense. No hay arte feo. Las venas van de color, primero las primeras, la primera capa de venas va de color naranja y después la segunda capa de venas va de color café. Y ya lo último que me queda por hacer, chicos, voy a agarrar blanco y le voy a poner el punto de luz porque esta cosa tiene que estar despierta. Ok. No hay arte feo, no hay arte feo. Pueden intentarlo de nuevo. Con más calma. Voy a agarrar tantito blanco aquí en mi charolita donde no tenga nada. Donde no tenga nada manchadito por allá. Cuando terminen, chicos, les voy a decir de una vez. Hay que firmar su obra porque si no, esas obras, cualquier persona, incluida yo, me la puedo robar. Ok, así que voy a poner unos puntitos así como que blancos por acá. Unos puntirrines blancos. Otros puntirrines blancos por acá, como que poquititos. No me los vayan a llenar, ¿eh? Tantitos. Otros por acá. Son como unos puntitos blancos. Voy a poner unos por aquí también. Y le voy a dibujar su punto de luz. Son dos puntos de luz. Es este. Es como un cuadrito. Y el otro también es un cuadro. Miren qué chulada. Ya despertó este dragón o este cocodrilo. Qué miedo. O este dragón o este dinosaurio, como lo quieran ver. Vean qué chulada. Las venitas no van de blanco, ¿eh? Las venitas van de color naranja y después de color café. Listo, ahí está mi... ¡Ay, qué bonito ojo! Acuérdense de etiquetarme o de mandarme su obra, chicos, para que puedan participar. Claro que aquí también se puede participar por clases gratis. Ok, así que la persona que le salga mucho mejor se va a ganar dos clases gratis, ¿ok? Pueden escoger esas clases gratis cuando tengan chance, ya sea grabada o ya sea en vivo. Ay, creo que la regué ahí en el ojo. Ok, ahí está mi ojito. Listo, ahí quedó mi ojito. ¡Qué bonito quedó! No se olviden de lavar muy bien sus pinceles. Hay que firmar la obra. Lo pueden firmar con una pluma.
O con su pincel más delgadito y acá en una esquinita o adentro del ojo, no pasa nada. Pueden poner su firma. ¡Qué belleza! Oigan, esto quedó increíble. Increíble. Y voy a quitar mi cinta. Acuérdense de quitar las cintas siempre hacia afuera. Siempre hacia afuera, nunca hacia adentro, porque si la quitamos hacia adentro, adiós obra, ¿eh? Siempre hacia afuera y va a quedar un hermoso marco de color blanco. Miren qué belleza. ¡Ay, qué lindo! Oigan, acabo de mandar hoy en la mañana la clase de Mickey grabada para mis chicos que tomaron su clase ayer. Si alguien no se la envié, me pueden mandar un mensajito. Me pueden mandar un mensajito. Cuando se acaben las clases de verano, vamos a comenzar con las clases por la tarde. Así que, preparados, ¿eh? Preparados. Miren qué bonito quedó. Seguramente a ustedes también les quedó hermoso, igual que a mí. Qué chulada. No se olviden de firmarlo, ¿eh? Ya ven que sí está fácil. Ya ven que sí estuvo bien fácil. Espero que les haya gustado, chicos. Laven sus pinceles cuando hayan terminado. Esta clase se va a quedar grabada. Laven sus pinceles. Compártanme su obra. Si quieren, súbanla a Instagram o me la comparten por donde quieran, ¿ok? Por mail, por Instagram, por Facebook. Bueno, por Facebook no, porque mi Facebook está así como que medio con problemas. Con problemillas. Así que compártanme su obra para que puedan participar por clases gratis. ¡Listo, chicos! Nos vemos pronto. Me dio bastante gusto tenerlos en clase. Nos vemos prontito. ¿Ok? Nos vemos. Les mando un besote. Y cualquier duda, ya saben que me pueden escribir por Instagram o por Facebook. No, por Facebook no. Por WhatsApp. ¿Ok? Les mando un besote. Espero ver sus obras y espero que les haya gustado. Los amo. Bye, chicuelos. Quisiera saber cómo se le apaga esto. Los amo, chicos. Bye, bye. Finalizar.